El 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes, una peculiar fecha que algunos utilizan para realizar algún tipo de broma aprovechándose de los demás. Pero en realidad, esta fecha forma parte del ciclo litúrgico de la Navidad, en donde, según lo indica el Evangelio de San Mateo, se conmemora la matanza de cientos de niños menores de 2 años nacidos en Belén por orden del rey Herodes, quien trataba de deshacerse del niño Jesús, al enterarse que los reyes magos lo buscaban para realizarle ofrendas. Esta es una tradición muy difundida a nivel iberoamericano, los santos inocentes, que se hacen bromas, algunas muy suaves, otras muy pesadas, incluso hasta los medios de comunicación en algunos tiempos han hecho la broma de una noticia que sorprende y todo el mundo está pendiente y al final por inocente. La tradición popular convirtió este evento en una fecha para llevar a cabo bromas o inocentadas, como comúnmente se le conocen, y Guatemala no es la excepción. Así lo relata el director del Museo de Historia, Miguel Álvarez. En Guatemala, las inocentadas más comunes eran dar un regalo, muy bien empacado, y la persona muy contenta. Y al abrirlo, pues se encuentra una piedra, un ladrillo, nada agradable a como iba la presentación en el paquete de regalo, y le dicen por inocente. O si no, te busca alguien, te llama por teléfono alguien, y las bromas muy pesadas que le pasó a alguien, a determinada persona o algo, que incluso hasta podían ocasionar algún malestar a la persona que es víctima de la broma. Otras bromas que también son utilizadas por el ingenio de los guatemaltecos es la comida, pues algunos utilizan toda su creatividad y la época de convivencia para crear un momento de burlas y risas hacia los demás. Ya que estamos en época de muchas viandas, se acostumbraban los buñuelos, pero esos eran buñuelos de algodón, únicamente cubiertos con la masa propia del buñuelo, hervidos, con su mielita, y ofrendados en una mesa, y la persona masticaba y masticaba y masticaba y no terminaba nunca, hasta que finalmente le decían por inocente, eran de algodón. Lo mismo con los tamales, le llevan un lindo tamal bien envuelto y a la hora de abrirlo pues es un algodón, un pedazo de trapo también cubierto nada más con la masa. Es el ingenio, pueden haber muchísimas bromas. Es entonces el 28 de noviembre, el Día de los Inocentes. Esté con cuidado, esté pendiente, no vaya a ser víctima de una inocentada.